buenos días. Red México Exploración. Me encuentro en una mansión abandonada. Este lugar lo conocí por medio de una amiga, Verónica Muraña. Igual suscríbanse a su canal o en redes sociales, en Instagram. Vamos a recorrer esta mansión increíble. Vean, amigos. Ya sabrán de quién es esta mansión, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a empezar por la parte. Esto es lo que viene siendo la sala. Aquí en el centro era como un centro de juego. O de mesa más bien. Vean, amigo, aquí parece que era una barra. Ven en las condiciones que se encuentran ya. Estos cristales, vean. El acabado muy lujoso. Vamos primero a la parte de arriba. Vean toda esta área. Toda esta área era una palapa. Miren, aquí era un cuarto con dos recámaras. Acá de este lado del closet, el baño. Vean, aún se conservan lo que vienen siendo lo que son las ventanas de madera, los acabados. Vean, amigos. Vean la madera. Vean las cortinas, todavía se aprecian muy bien las cortinas. Vean aquí esta terracita. Está muy enorme, es una mansión. Vean, amigos, esta vista. Desde este balcón. Aquí se encuentra otra ventana, miren, con madera que se puede mover, la recámara con doble cama, lo del aire acondicionado. Vean el baño. Aquí el closet. Todavía se conserva lo del techo. De aquel lado está la alberca con vista al mar. Vean, amigos, ese árbol tan enorme. ¿Se imaginan cuando todo esto había gente? Vean la puerta. De este lado viene siendo los closet. Vean los acabados, creo que vean los acabados, amigos. Bien. Aquí vean como para lavarse las manos con unos espejos. Aquí era un baño. Vean, amigos, lo que acabamos de encontrar. Wow, el jacuzzi, vean. Vean el acabado, amigos. No manches, está increíble. Espectacular, se imaginan estar aquí acostado con una botella de champán o algo y viendo para allá. Vean, amigos, aquí era la regadera. Vean las ventanas. De este lado otro closet. Las ventanas, miren los acabados. Miren, amigos, con el aire, que todavía no hay aire acondicionado. No, está espectacular, ¿eh?
una mansión. Vean, amigos, cómo están las puertas, en qué condiciones están. Aquí es una recámara, vean este acabado. Vamos a subir la parte de arriba. Más que tenemos que andar con mucho cuidado. Continuar con esta exploración. Vean la puerta, amigos. Pienso que va a ser un baño. Sí, bien. Ya nos acabamos, amigos. Es que impresionante este lugar, ¿eh? Haciendo dos recámaras, o más bien dos para dos camas. Vean lo del aire acondicionado. Vean, ahí está un jacuzzi. Aquí viene siendo el closet. Que viene siendo otro closet. Está muy enorme este lugar, está inmenso. Vean, amigos. Vamos a lo que viene siendo la parte de la alberca. Vean esta alberca, aquí su nivel ya está más hondo. Vean, amigos, total abandono.
grande. Vean la vista. Vean ya en qué condiciones está. Ahí viene siendo un jacuzzi. Ya no se puede. Mira, amigos, está muy grande. Bueno, pues continuamos. Este lugar está muy grande, está muy hermoso. Inmensa esta mansión. Ahí era como una pequeña alberca también, o un área de descanso. Vean este jacuzzi. Igual nos despedimos de este lugar, está muy chido, espero que les hubiera gustado. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de Verónica Muraña en YouTube, o Instagram. Espero que les hubiera gustado. Urbes México Exploración, suscríbanse al canal, denle like, compartan. Saludos, hasta la próxima.